This is a public service announcement. This is only a test. Emergency evacuation protest. May impair your ability to operate machinery. Can't quite tell just what it is. Y la famosa vuelta Norma Pla, digamos, en homenaje a la caída de luchadora de los derechos del PAMI, vieron que fue una vuelta tranquila. No le vamos a preguntar a Cristian Alvear. Por el honor de Norma Pla, digamos, una cosa tranquila. Sí, por la de muy claro. Bueno, estamos en el horno todavía, se hace ahí hace un ratito estaba Cristian Bello, ya vieron ustedes haciendo un poco de backstage. De Descubrí Paraná, este programa que también hemos sido parte en algún momento, que sale también por esta señal. Voy a hacer un doble salto mortal en el aire. Una toma de arriba. Y en el aire te voy a hacer así, y después caigo allá. Me alcanzo a agarrar con los dientes en el último momento y me vuelvo a subir. Vamos a ver si sale todo bien. Si no me caigo, voy a tratar de subir un poquito la velocidad, si se puede. ¿En cuánto es aconsejable aproximadamente que la haga acelerar, digamos? Y yo diría que cuando vayas a 3500 vueltas más o menos, ahí es donde tenés que calzarle el segundo cambio. No entra la patita. Bueno, me caí creo que dos veces, una vez con la moto encima. Decí que no es una moto de las de verdad, digamos, ¿no? Digo de las de verdad, de las que ellos usan. Si no, no la contaba, pero... No es de juguete, claro. Es casi, casi de juguete. Igual hay que manejarla. Bueno, así que nos despedimos. Esto ha sido todo desde aquí, desde El Horno. Los invitamos este 14 y 15 de julio que vengan al Circuito del Horno para la tercera fecha del Campeonato Entrerriano de Motocross, donde Darío y Sebastián van a estar compitiendo. Yo voy a estar mirando desde afuera. Vamos a estar haciendo una exhibición de saltos de motos, saltos de bicicletas. Vamos a pasar un fin de semana tremendo, así que los esperamos.